Los medios alternativos existen prácticamente desde que los medios de comunicación se convirtieron en empresas. En los últimos 20 años, producir contenido se volvió exponencialmente más barato y los diarios de barrio y las llamadas radios piratas dieron paso a las emisiones en vivo, las radios online y los canales en YouTube. ¿Pero cómo funciona este ecosistema en Uruguay? ¿Dirías que existen los medios alternativos en Uruguay? ¿Y qué son? ¿Qué forma tienen? ¿La misma que tenían hace 20 años? Existen, no la misma forma. Hay de todo, es una cosa muy, muy diversa, muy heterogénea, con impactos distintos. Vos tenés los que usufructúan espectro radioeléctrico, como cualquier radio comercial, por ejemplo, llamarle radios comunitarias o radios alternativas, ese sigue siendo un fenómeno importante en el país. Sigue existiendo. Más o menos comunitarias, más comunidades detrás o personas, pero algo distinto al negocio tradicional. ¿Pero de aquel fenómeno de las radios piratas queda algo? ¿Dirías que queda algo? Es que la mayoría fueron regularizadas. Tal vez menos colectivas, menos caóticas, más individuos con buena vocación social a cargo, pero existen. O sea, pero el que tenía esa energía o esas ganas hace 20 años y derivado en eso, ahora, no radio, ¿qué es lo que ya hace? No está en radio. O no está radio con espectro. Hace radio digital. O sea, se mete a otros formatos, a otras plataformas. Acordate que la radio comunitaria, la tradicional, necesita un permiso, una autorización para usar un espectro que es propiedad de todos los uruguayos y uruguayas. Estar en internet no necesitas nada. O sea, necesitas conectividad buena, manejar los programas, pero no necesitas un permiso estatal. Además del año 2021, el año pasado, y recibimos en este estudio al señor Gastón Puentes, integrante de Cuatro Pesos, con un fuerte aplauso. Es que ella viene con menos partidos. Es uno solo. Es la primera vez que jugamos. Lo dijimos. Nunca jugamos en esta línea. Radio Pedal es un colectivo, es una organización social, es un medio de comunicación, es un centro cultural. Radio Pedal es lo que fue mutando en el correr del tiempo al punto tal de que dejamos de llamarle Radio Pedal para llamarle Pedal, porque fuimos desarrollando tantos tentáculos que el concepto radio previo al pedal no nos representaba, representaba solamente una pequeña parte de todo lo que fue sucediendo en estos años, desde el año 2015 hasta ahora. Radio Pedal también es una escuela, es un lugar de aprendizaje constante y me parece que eso se debe más allá de por ser un medio de comunicación y también un espacio cultural, si se quiere, por ser un grupo humano, ¿no? Un grupo humano que tiene un proyecto sobre los hombros y que trata de sacar adelante día tras día y año tras año. Y surge de una idea de que hay ciertos temas o ciertas miradas que los medios que ustedes consumían o que no consumían, pero que existen y consume el uruguayo promedio, no aparecían. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso, entre otras cosas, pero también tiene que ver con las formas de gestar y de relacionarse y de desarrollarse y de trabajar en un medio de comunicación. Quienes nos formamos hace un tiempo en comunicación y tuvimos que hacer nuestras primeras armas en medios tradicionales, entendíamos que faltaba o que también no nos conformaba las modalidades y las dinámicas de trabajo que se dan en los medios tradicionales. No nos representaba, no nos hallábamos, entonces dijimos, ¿por qué no probar otra cosa? Bueno, arrancamos con este tema que tiene un video bastante fresquito, ¿no? Uh-huh. Es una canción, no sé si es co-creada o tiene invitades, que es con la Zuli y ahí va. Hay también como una cuestión de pensar la comunicación desde otro lugar y la agenda que uno sigue cuando hace
periodismo o hace comunicación, ¿no? Que tiene que ver con conformar a lo mejor de elementos que no están en la agenda mainstream y traer cuestiones culturales y traer cuestiones también políticas, por supuesto, con, no sé si con otras perspectivas, pero sí con una amplitud de mira que también trascienda este lugar en el que los medios se suelen ubicar, que es dar voz a un otro, ¿no? Y pensar en toda esta lógica de trabajo cómo a ese otro no hay que darle voz, sino quizá aprender a poner las herramientas que tenemos a disposición para que ese lugar pueda ocuparlo y protagonizarlo cualquier colectivo, cualquier voz, ¿no? Social, política, cultural que le interese. Invitamos hoy a Laura y a Vicky, que bueno, nada, son compañeras y amigas y se están como sumando al colectivo, a Media Red. Bueno, somos como 11, Anita está viniendo, después está, tenemos una compa que está en Brasil, sí. Tenemos otra compa que cae a las 7, o sea, estamos como medias desperdigadas. La Vicky está en otro, ¿dónde es que está? Vicky está en Irlanda. Irlanda. Que es una de las creadoras de este colectivo, fundadoras, está en Irlanda, entonces está, pero bueno, además que hayan venido, porque un poco lo que nosotros, o sea, nosotros tenemos como esa ceremonia de, como de que sea un espacio abierto, pero también como cuidar el espacio, o sea, que llegue gente que sepamos que, ¿no?, que va a ser sinergia y que va a vibrar un poco como, como nos manejamos nosotros. Cuéntenme qué es hacer media activismo. Y en realidad identificamos que hay como dos, tiene como dos formas, o no, por lo menos nosotras lo entendemos como una forma de producir activismo social, con una pata fuerte en la comunicación, y la comunicación alternativa es como una concepción de narrar, de documentar, de registrar a través de una praxis que para nosotras es política y es corporal, y somos nosotras las que estamos ahí, ¿no?, en la acción del comunicar. Y por el otro lado, nosotros tenemos una articulación que es una plataforma que se llama Medio Activismo UI, que es un soporte de web, de formato web, que ese vendría a ser como el dispositivo que a nosotras nos permite articular, comunicar, informar, archivar, generar notas, campañas, etc. Se ve en la mirada política y ética que cada quien le da, ¿no? O sea, acá venimos como, bueno, nosotros queremos narrar lo que pasa en las calles, lo que nos pasa, ¿no? ¿Cuáles son nuestras inquietudes? ¿Qué es lo que queremos afirmar? Si no estamos como conformes con ese modo, con lo que vemos, bueno, ¿qué hacemos para transformar, ¿no? O sea, ¿qué hacemos como para trazar otros mundos posibles? Bueno, ahí usamos las herramientas que tenemos, nos organizamos, intercambiamos. Es eso, ¿no? Es como, bueno, nuestro tiempo dedicado a lo que nosotras consideramos que son nuestras luchas también, ¿no? Que se dan en la calle, que se dan en nuestro territorio, a nivel nacional y a nivel también latinoamericano, ¿no? Entonces, como tratar de nuclear eso, tratar de, bueno, hacer como más red, ¿no? Pensamos siempre en el concepto como más rizomático, como de expansión, ¿no? Como de nuevas conexiones. Aquí donde el viento sopla y rompen las olas. Aquí junto a la luz del faro que guarda celoso para sí miles de historias. La radio tiene dos momentos, si se quiere. Una primera parte fundacional y que arrancó una transmisión ahí un poco esporádica, con un núcleo inicial que se da justamente en Barrio Parque, por eso la radio se llama Radio Parque, hace referencia a un lugar de aquí que es un barrio de gente trabajadora, muy cercana obviamente acá al centro de La Paloma, y bueno, en ese contexto surge la,
la radio comunitaria, cuando empieza el tema de la legalización de los medios y empieza, digamos, a permitirse este tipo de experiencias, se junta un grupo de vecinas y vecinos y deciden empezar a moverse, a conseguir un transmisor, una antena, esto, lo otro, y bueno, y empiezan a instalarse. Esa primera experiencia, que es la que arranca en 2008, al tiempo empieza a flaquear, digamos, empiezan a dejar de salir del aire, hasta que yo trabajaba en el liceo con otra gente y ya también habíamos tenido algunas experiencias radiales. Nos llega la propuesta de tratar de relevantar la radio y vincularla incluso a actividades educativas y demás, ¿no? Y a partir de ahí nos empezamos a vincular con un grupo de gente y eso fue más o menos 2010. Y a partir de ahí, y bueno, desde el 2010 para acá, ahí sí arranca una historia de funcionamiento ininterrumpida, con crecimiento, además también había que terminar de hacer papeles, digamos, todo lo que es la legalización, digamos, de ese proyecto, y además, obviamente, empezar a armar sobre todo un grupo de trabajo que sea más sostenible, ¿no? Y ahí, desde ahí, desde el 2010 para acá, hemos estado funcionando. Aquí, libre, en el aire de Rocha, transmite Radio Parque 92.1 FM, la comunitaria del Cabo Santa María. Desde mi humilde lugar y viendo el bombardeo que había en materia de información con relación a la pandemia y que había mucho temor porque recién empezaba, yo quería darle algo. En principio estaba pensado como para mis amigos, a través de WhatsApp, empezar a generar una nota que por lo menos lo sacara 10, 15 minutos de todo ese bombardeo, de las muertes que se veían por la televisión, de todo lo que sucedía. Y bueno, y me abrí un blog. Yo no tenía ni idea, la verdad, porque yo con tecnología soy bastante rudimentario. Me abrí un blog y empecé a volcar ahí un poco de contenido histórico, anecdótico, risueño, que intentara un poco despejar la cabeza de la gente. Y me terminó sorprendiendo, la verdad, porque mira, te digo más, yo al principio pensaba en hacer algo que fuera diario. Y bueno, quería publicar, suponete, un día a la semana noticias, otro día una entrevista, otro día una nota histórica, algo del interior. Y viste ese momento que parás y decís, no, pará, si yo no voy a competir con ningún medio, ¿en qué locura me estoy metiendo? Y ahí paré y dije, bueno, voy a salir por lo menos un par de veces a la semana. Después fue un poco decantando en una vez y ahora estoy cada 15 días más o menos. Cambios, los medios alternativos enfrentan nuevos desafíos. Por ejemplo, ¿cómo se articula el medioactivismo cuando la principal forma de construir comunidades es distribuir los contenidos en redes sociales y plataformas? ¿Cuánto de independencia se pierde por adaptarse a las reglas de empresas como YouTube, Facebook e Instagram? Poder montar con ganas, con fuerza, juntando un grupo de amigos, de amigas, o una cosa un poco más seria, y no tener que pedir permiso, por lo menos para instalarte. Eso es mejor, siempre mejor. Tener más opciones, potencialmente, todas las voces, todas las opiniones, todos los colores, eso siempre es mejor. Lo que tenemos ahora son desafíos nuevos, porque la barrera ahora ya no está acá, está acá. Y nos tenemos que pelear con una cosa un poco más difusa, menos clara, que son empresas privadas que tienen un modelo de negocio y una forma de organizar ese espacio público nuevo donde queremos decir cosas
que no está muy claro cómo se manejan y qué hacer. Es más, ni siquiera están en Montevideo ni en Uruguay. Es inhumana la cantidad de información que hay en Internet. Entonces, si no hay alguien o algo que intermedie, estamos fritos. O sea, salvo que te pase, che, tomá, esta es la URL donde está mi página web o este es el dato. El tema es que esa intermediación no es transparente. No, para nada. Ni busca el interés común, ni el interés público, ni el interés general. El único interés es el de la empresa, que se supone que lo hace en función de tu interés, pero tampoco lo sabemos muy bien. Y cuando buscas, en el sentido estricto de buscar, te muestra 10 resultados de millones y te los ordena. Y nosotros tenemos el mal hábito de que no miramos la segunda página ni la tercera. Por lo tanto, esos 10 son fundamentales. Y no sabemos cómo lo ordena. Vale lo mismo para un timeline, para un feed o para una recomendación de YouTube. O sea, la verdad que en YouTube, por ejemplo, suponete que estás mirando algo y las recomendaciones que te ofrecen definen el 70% del siguiente video que ves. Esas son cifras del propio Google. El 70% de lo que vemos, que creemos que es porque nos gusta a nosotros, surge de recomendaciones. Y encontrar cuál es el peor presidente de Uruguay también depende de un buscador. Hice un ejercicio hace poco y el peor presidente de Uruguay es casi siempre Mujica. Y de los primeros resultados es casi siempre Mujica. De las montones de opciones que hay en Internet, ¿no? Porque justamente ahí hay opiniones, no sé, la calle Pou, la calle Herrera, Jorge Valle, Gregorio Álvarez, Mujica. Prueben familia, prueben familiares, prueben por ahí, a ver qué les sale. Hice una encuestita, 80% Mujica. Probá con el mejor presidente de Uruguay. Mujica. O sea, no importa si estamos de acuerdo o no en que sea Mujica, es que alguien te dice, de todas las opciones posibles, una respuesta única. Wicas nació a partir de un programa de radio online que dejó de funcionar, dejó de hacerse, que éramos un grupo de amigos, que éramos 5 o 6. Durante un año no hicimos nada y un día Bruno dijo, che, ¿y si en vez de hacer radio online hacemos podcast? Y todos lo miramos como diciendo, ¿qué es un podcast? Porque no fue hace tanto, pero nadie sabía. Y ahí quedamos como dudando y él se mandó, hizo uno de deporte, una compañera Anita se sumó primero con él a hacer uno de entrevistas a músicos en bares, y el otro año ahí me sumé yo y se sumó casi todo el grupo que éramos del programa de radio online a hacer cada uno su proyecto personal de podcast dentro del paraguas que es Wicast. Eso es como la primera etapa de Wicast siendo productora de contenidos propios. Sacarnos las ganas de hacer radio de esta nueva manera que eran los podcasts. Siempre ayudándonos, estaba Bruno, hacía su primera parte y, che, tengo estas dudas para editar o yo le prestaba micrófono, y así nos manejamos como grupo, pero cada uno con su proyecto. Y así fue creciendo esa primera parte de como productora de podcast, que eran completamente amateur y muy personales, claro. Esa parte fue como sacarnos las ganas de hacer radio de esta manera. Hola, mi nombre es Alin Green. Bienvenidos al Destripador de Canciones. Este podcast es parte de Wicast. Vamos con el octavo episodio de este podcast, el tercero dedicado a la música uruguaya. Hoy destriparemos Dedos, de Tótem. Nosotros tenemos como una línea editorial, tenemos unas líneas de abordaje temáticas que identificamos y que es lo que nosotras queremos visibilizar. ¿Qué es? Que es género, que es feminismo, que es diversidad, que es afrodescendencia, que son los derechos humanos, en sentido amplio, pero también con las causas que defendemos.
es el territorio, es la lucha latinoamericana. Nosotros tenemos una fuerte articulación desde el 2015 con otros colectivos de otros países de América Latina, los media ninja, los emergentes. Hay como una red ahí de medioactivismo que nos pone como a dialogar desde otro lugar, no desde el periodista por ahí o el comunicador, la comunicadora que va, hace el registro, hace la nota, ¿no? Y no tiene como una... No hay una vinculación directa con eso, no, que está pasando. De hecho, los que estudiamos, o sea, de hecho, a muchos nos enseñaron que no solo que no lo tenemos, sino que está mal tenerlo, ¿no? O sea, que eso que ustedes hacen está mal. Sí. O sea, venimos en muchos casos de esos registros. Y de repente implicó para ustedes desaprender algunas cosas, o por lo menos pararse en un lugar diferente al que separa mucho del ecosistema mediático, en algunos casos incluso independientes también. Sí, y sí, romper un poco con esa idea de que la comunicación o lo que narramos, decimos, mostramos es objetivo, o sea, siempre estamos nosotras puestas ahí, ¿no? Y yo creo que un diferencial que también tenemos es que las metodologías de trabajo que utilizamos, ¿no? O sea, trabajamos con metodologías de trabajo colaborativas, los textos son colaborativos, o sea, por ahí yo arranco un texto, lo tiro en un chat de trabajo, lo agarra la Vivi, lo edita, ¿no? Por ahí una fotógrafa hace una foto en una marcha, la tira a un chat de edición y ahí va otro fotógrafo, va a agarrar esa foto, ¿no? Le va a poner su touch y esa foto va a ir a redes y ahí va a salir un producto que es colectivo, ¿no? Era tipo 2017, nos vinimos de facción de un encuentro de medioactivismo en Buenos Aires. Remanija. Muy. Como tipo, pa, pero ¿por qué? O sea, estamos haciendo coberturas colaborativas. ¿Por qué no? O sea, no mostramos lo que estamos haciendo. ¿Dónde? ¿Cómo? Ahí nos empezamos a hacer muchas preguntas. Nos juntamos un día, papelógrafo, nombre, qué queremos hacer, qué queremos mostrar. Y ahí surge Media Red. A partir de ahí, medio que se siembra como una semilla ahí, a partir de una cobertura que hice colaborativa de la Marcha de la Diversidad, que justo coincidió ahí. Y después con el tiempo empezamos a seguir articulando y estuvimos en un grupo llamado Información, que duró 2 años, el grupo de Información, porque no teníamos nombre. ¿2 años? 2 años, vamos a seguir existiendo ese grupo. Uh-huh. Con gente que fue pasando, yendo y viniendo de otros colectivos que también están en la vuelta. En el 2017 se consolida ahí Media Red, también con la cobertura de una marcha de la universidad, y arrancamos. Y ahí fue pasando gente que fue entrando, gente que fue saliendo. ¿Por qué no lo preguntan? Sí, lo presentamos el 23 de abril en el Teatro de Verano. Que nada, fue una fiesta preciosa, la verdad, la noche divina. Fue creo que la última noche de no frío. Al día de hoy existen otras herramientas que permiten justamente ser más creativo a la hora de comunicar. Hay otros elementos y creo que también el sentirnos de alguna manera alternativos enfoca a eso, enfoca a que no existe un formato acabado de comunicar, sino que nos divierte también la idea de improvisar, de jugar, de arriesgarnos a probar otras cosas a la hora de comunicar. Y también ahí aprendemos mucho cuando nos vinculamos con algún otro colectivo que quiere comunicar determinadas cuestiones y jugar entre lo que tenemos nosotros y lo que tienen ellos. En todo esto también me parece que hay toda una otra cara de la moneda que tiene que ver con también ser conscientes, militando, digamos, en un medio de comunicación alternativo, ser conscientes del mundo en el que vivimos y de las limitaciones que ese mundo te plantea, ¿no? Y eso también genera como una constante necesidad de repensar y esto que decías vos, ¿no? De ser creativo para poder zafarle como a algunas lógicas y dinámicas que se dan y centrarse en el objetivo que es
tratar de tratar temas desde otro lugar y de otra manera y también tener dinámicas de trabajo distintas, ¿no? Que no hay un jefe, un patrón, alguien que decide de qué se habla, cuándo se habla y por qué se habla. Y bueno, y eso es hermoso por un lado, pero por supuesto que también tiene como su parte más compleja y difícil, ¿no? Porque estás tipo con la adrenalina y todo eso y a la vez distribuyendo la energía para no quemar todo en la media hora y, claro. ¿Viste? Y poder llegar a cantar las últimas canciones. Dentro de 2 horas tengo que hacer. Entonces tipo, bueno, está. ¿Cuántos son Radio Pedal? Un montón. Es un número fluctuante porque como todo colectivo hay ciertas personas que le dedican determinada cantidad de tiempo, otras no tanto, pero bueno, hay un núcleo bastante sólido de alrededor de 15 personas, pero gente participando de este proyecto, podremos decir que están entre 45 y 50 personas que están activamente haciendo, aunque sea aportando su granito de arena semanal. A veces pasan esas cosas, ¿viste? No es como que de repente no hay ideas o ganas, sino a veces es como multifactorial, ¿viste? Estás o de repente encendido. Grupo Artístico Escuela 83 de La Pedrera. La competencia de Papanata será. Raymond. Payaso Raymond. Después a las 18 horas tenemos cine. Obviamente al principio costaba tratar de empezar a generar la costumbre de escuchar una radio comunitaria y sobre todo además de romper ciertos prejuicios, ¿no? Está ahí. Siempre se han tejido muchos preconceptos en torno a las radios comunitarias. Yo creo que el prejuicio es que generalmente son con tendencia política de izquierda. Yo creo que ese es el mayor prejuicio que tienen, que la música es cualquier cosa, se me ocurre así, y que la calidad de los programas no es buena. Yo creo que si pongo 3, son esos. Falta uno importante también. Miguel. Que viene también sobre todo del mundo comercial, es que somos radios que competimos ilegalmente con las claro. constituidas y que pagan impuestos y demás. La radio ser comunitaria permite que hagas un programa de 1 hora y media sin ninguna publicidad. Entonces, es algo que te permite una libertad creativa, organizativa y demás. O sea, formás un programa y lo vas construyendo y lo vas haciendo de principio a fin sin tener en ningún momento que cortar porque hay que cumplir los compromisos publicitarios. Esa es la gran ventaja. Creo que es una gran ventaja creativa. No, la gente colabora con Radio Parque, con el proyecto Radio Parque. Si un mes no pueden poner, no pasa nada. También hay un valor intrínseco, ¿no? Que es demostrar que se pueden desarrollar experiencias comunitarias sin fines de lucro, ¿no? Algunas cosas cambian, otras permanecen. El principal desafío de los medios alternativos sigue siendo su sustentabilidad económica. ¿Cómo lograr que un medio de comunicación no muera con el tiempo porque no puede mantenerse? Media Ninja en Brasil es tal vez uno de los ejemplos más exitosos de este ejercicio y el faro en el que muchos medios de Latinoamérica buscan mirarse. ¿Você conhece a Media Ninja? Estamos presentes nos fatos mais importantes do país. Escrevendo a história, narrando de dentro, lado a lado com quem luta para mudar a realidade. Media Ninja tiene 10 años como proyecto, pero es un proyecto, una red que en realidad tiene 20 años, que es a partir de un movimiento social de la cultura y de la comunicación, se llama Fuera del Eje, Fora do Eixo. Son colectivos que surgieron en el Brasil profundo, por eso el nombre de Fuera del Eje, el eje de Río de San Pablo en Brasil, ¿no? Que es donde se concentra todo el poder económico, mediático, político y cultural también. Y estos son colectivos que vienen del Brasil profundo, de una ciudad como Cuiabá, que queda en el estado de Mato Grosso, que es la frontera con Bolivia, y que empezaron a conformar una red, al principio en la música, redes de festivales de música independiente, a partir de tecnologías de lo colectivo, de la economía solidaria, moneda propia, desarrollando muchas tecnologías sociales y a partir también de las casas colectivas, que fue la manera de organización muy particular que tenemos de esta organización,
Y en todo ese trabajo, conformando una red en casi 200 ciudades a lo largo de los años y festivales conectados, la comunicación era fundamental y desarrollar una estrategia propia de comunicación fue la manera que tuvimos de ampliar el impacto de lo que estábamos haciendo. Y a partir de eso fuimos conformando toda la estrategia, el Frente de Comunicación de Fuera de Ello, y en 2013 decidimos llevar eso a la calle. Y lo que hay en disputa en la calle es una nueva generación, ¿no? Jóvenes que salen y que los grandes medios en un primer momento los muestran, los medios empresariales, ¿no? Los muestran como, como si fuesen, no sé cómo decirlo, paderneros se dice en portugués, pero como si fuesen, digamos, jóvenes que solo querían romper los vidrios de los bancos o generar disturbios y que no tenían una pauta, ¿no? Que no sabían por qué estaban en la calle. Entonces lo que empezamos a hacer con nuestras tecnologías, con un celular en la mano, empezar a hacer transmisiones en vivo, en directo, durante toda la manifestación, empezar a conversar con las personas, empezar a mostrar otra realidad, ¿no? Que la persona que estaba ahí en las calles era una persona que se tomaba dos buses porque venía de la periferia para poder estudiar y que con el aumento de la tarifa no iba a poder estudiar más, o de dónde venían esas historias, y nosotros también como un protagonista más de esa historia en las calles y haciendo transmisiones en vivo, y también con una gran velocidad, ¿no? Que eso fue una característica muy fuerte, ¿no? Disputamos por la estética, disputamos por la velocidad, porque nuestros contenidos eran rápidos, iban a las redes sociales pocos minutos después de haber sido, sacabas una foto, dos minutos después ya estaba pues, publicada en las redes sociales, y eso generaba viralización y que muchas personas, digamos, accedieran a ver esas imágenes. Ya somos más de 4 millones de personas, formando un mundo. Formamos uma massa de mídias. Com centenas de colaboradores, já contamos histórias em mais de 1000 cidades. Lutamos todos os dias contra a injustiça, denunciando casos de opressão e intolerância. Hay algo muy importante que es que nosotros somos dueñas y dueños de nuestro tiempo. Las casas colectivas nos permiten un modo de sustentabilidad diferente que nos apropia de nuestro propio tiempo. Entonces, si nosotros queremos ir a cubrir una ocupación del movimiento Sin Tierra, nosotros llegamos el día que están ocupando y podemos estar un mes haciendo todo el proceso de cobertura, viviendo en la ocupación, lo mismo en las aldeas indígenas, lo mismo con el movimiento Sin Techo. Entonces, nuestra relación que establecemos con los movimientos sociales son relaciones de intercambio fuerte y de confianza. Esto de las tecnologías sociales a partir de la economía colaborativa, a partir, como por ejemplo, la casa colectiva surge como una solución y una de las principales soluciones de sustentabilidad. Al mismo tiempo, varios de los colectivos tienen sus monedas propias. Hay muchas formas de ser parte de Medianilla o participar, ¿no? Hay gente que es como núcleo orgánico. Yo, por ejemplo, vivo en las casas colectivas hace 10 años y eso es una experiencia totalmente revolucionaria, ¿no? Para mí me cambió totalmente la vida. Porque el tiempo, la relación con el tiempo, la relación con el dinero, la relación con tiempo de trabajo, de activismo, de distensión, de placer, es totalmente diferente. Y se empieza a pensar en una forma colectiva y hacer, digamos, que rinda mucho más de una forma, digamos, de potencia, ¿no? Cómo transformar escasez en potencia. Oi, galera, eu sou Oliver. Oi, eu sou a Branca. Oi, gente, eu sou a Tânia. Oi, eu sou a Pamela. Eu sou ninja. Sou ninja. Sou ninja. Sou ninja. Sou linda, maravilhosa e ninja. Agora, nesse momento absurdo que o nosso país enfrenta, vamos fazer ainda mais. Contar mais histórias de todos os cantos do país. E precisamos de mais gente na nossa comunidade. Entendemos a Medianilla como se fosse um rio Amazonas e que tem um montão de afluentes. Há um montão de cuentas e projetos. Decimos como que estamos construindo uma selva activista. En la selva hay diferentes, digamos, diferentes árboles, diferentes animales. No es todo una misma línea, no es toda una misma organización. Entendemos más como un ecosistema que estamos construyendo activistas, donde Medianilla es el gran río Amazonas que va irrigando y regando todo ese ecosistema. Y eso también lo hacen con medios de otros países de Latinoamérica, digamos. Se han convertido también como en un referente, ¿no? Les pasa un poco eso también, de que les pidan como apoyo, consejo. Sí, es que es una estrategia que es muy consciente. Yo trabajo aparte en el Frente Internacional y desde el Frente tenemos una conciencia muy grande de conectar nuestra experiencia con América Latina y con, digamos, con ser como un semillero, ¿no? Nosotros hemos recorrido y hemos tenido mucho esfuerzo y hincapié en conectar a través de redes. Fuimos parte de la fundación de una red que se llama Facción, que es la Red Latinoamericana de Medioactivismo, y a partir de ahí surgieron muchos núcleos nacionales en países que fueron desarrollando también estas tecnologías, siempre en un intercambio, ¿no? Porque no sirve de nada o copiar y pegar la misma forma como si fuese a funcionar igual en cada país. Cada país tiene su propia dinámica y sus propias formas, pero sí lo que estamos haciendo todo el tiempo es a partir de procesos de formación y conexión en red, generar estímulo para que surjan nuevos grupos conectados,
como es el caso de Media Red en Uruguay, que desde el principio estuvimos ahí como en una incubadora, ¿no? En semillero, ayudando a empujar ahí para que saliera. Hay una cabeza que es muy fuerte, porque tienen tremenda cancha, hace mucho tiempo que vienen laburando, y también laburan de una manera muy intensa, que es un medio que viene en Brasil, se llama Media Ninja. ¿Qué tal? Los tipos tienen una forma de laburar que dedican su tiempo completo a el medioactivismo. Y han logrado también articular con diferentes partidos políticos, están trabajando las campañas, han recibido donaciones, los locos viven en casas colectivas, entonces, nada, viven, trabajan y están para eso. Y ellos también siempre están como articulando con los otros colectivos que hay en Latinoamérica, como fomentando ese tipo de encuentros. Y ese tipo de coberturas colaborativas que hay a nivel de latinoamericano. En un momento empezamos a sentir que necesitamos sustentabilidad, o sea, la famosa sustentabilidad de la vida, ¿no? Dijimos, está todo divino, ponele, yo por ahí no soy trabajadora social, no me voy a dedicar a la comunicación, capaz que sí, capaz que no, digo, no lo tengo claro, digo, no quiero vivir de lo que haga Media Red, pero por ahí otras compañeras que recién se están iniciando en el campo de la comunicación, sí, sienten que este espacio, ¿no? Porque además también tenés que después sostener los tiempos y todo lo demás. Entonces, bueno, empezamos con esa reflexión de conformarnos como cooperativa y en realidad mucho no hemos reflexionado digamos, si queremos vivir de esto, ¿no? Digamos, es como generamos, me parece que esta estructura para poder apostar a otras cosas o presentarnos a otras cosas, nos llamaban para capacitaciones. Francamente, habiendo múltiples plataformas, cada vez nos quedamos con menos opciones para que realmente sea efectivo. Por ejemplo, monetizar. Sí, en principio vos tenés YouTube y tenés otras opciones, pero YouTube es YouTube. YouTube porque tiene mayor capacidad de medición, porque es la más usada, la que sea. Es muy difícil salirse de YouTube. Y si YouTube te marca que un video tuvo problemas por reclamo de derecho de autor, porque usaste unas imágenes. ¿Cuáles son las opciones que tenés? Y te marca dos veces. La gente que trabaja en medios alternativos usando YouTube no se puede dar el lujo de que le cierren la cuenta. Uno, dos, tres strikes y te bajen la cuenta. Entonces lo que hace es, se acomoda. ¿Qué está mal? Lo bajo. Protestará, pataleará. Yo he hablado con gente que ha pedido información a Observacón sobre qué hacer frente a eso. Y vos le decís, dale, vamos, te llevamos y apelamos. Y no quiere apelar. Porque perder el canal es eso, perder la distribución. Y eso pasa con artistas, no solo con medios alternativos, pasa con artistas en el mundo entero. Nosotros apostamos a un modelo de democracia y a un concepto de libertad de expresión que se basa en que una opinión libre se construye en un marco de diversidad y pluralismo. Y Internet hoy es un espacio público para construir ese ciudadano o esa ciudadana. Y la verdad que el entorno estructural que nos está ofreciendo no ayuda. No es Internet el problema, ¿no? Quiero que se entienda que no es Internet. Es este modelo de Internet. Porque no es el Internet de hace 20 años, es este Internet. Es este Internet mediado por unas pocas corporaciones transnacionales guiadas por otros intereses que no es el interés público. Un poco, y nos encontramos de vuelta con canciones, de vuelta tocando, redescubriéndonos en una nueva etapa, ¿no? Fue como que ahí la cosa ya... Se dieron cuenta que habían superado ahí, ¿no? No solo superó, sino que estábamos mejores que antes. ¿Viste? Me parece que Radio Pedal tenga 5 o 6 años. Es una muestra de eso, ¿no? De esa posibilidad y de ese aguante. Me parece que la cuestión económica es todo otro panorama y otro tema, digamos, que bueno, no se puede decir abiertamente y lo sabe todo el mundo. En Radio Pedal nadie cobra por el trabajo que hace, ¿no? En este medio de comunicación, las horas que le dedica a reunirse, a producir, a salir al aire, a postproducir, a subirlo a las redes. Es un trabajo totalmente honorario, pero me parece que también, a pesar de que a todos nos gustaría en algún momento, o a algunas o a algunos, vivir de esto, ¿no? Y pensar que se puede hacer de tu trabajo en Radio Pedal algo rentable, que te dé posibilidades de vida, también que no exista eso es una apuesta a no medir todo bajo parámetros económicos, ¿no? Y entonces se juegan otras cosas que te dan vida también, ¿no? Y que te motivan a seguir como construyendo en ese sentido.
Hoy nuestra forma de sustentar, que tenemos como varias patas distintas, hacen que poder tener los costos estructurales solventados. Cubiertos. Que eso tiene que ver también con haber encontrado una manera de vender nuestros servicios como personas que se dedican a la producción y a la operación de radio. Bueno, venimos produciendo podcast para diferentes colectivos e instituciones, alquilamos esos servicios para gente que le interesa grabar alguna cosa o editar alguna cosa. Entonces, bueno, se van encontrando, pero lleva un tiempo también para saber cuál es tu lugar y qué podés, digamos, vender, ¿no?, en términos económicos. Si hay algo que tenemos totalmente decidido a nivel editorial y colectivo es que nuestros contenidos sean libres, sean de libre acceso. Al menos por ahora viene siendo esa la decisión y nos va bien con eso. Y después, bueno, pandemia mediante y todo eso... Sí. Decís que me contabas al principio que se fueron para Punta Colorada a componer. Sí. Un proceso que duró más o menos ¿cuánto? Y bueno, esa instancia así, juntos, fue 4 o 5 días, sí, ¿no? Sí, ya más, imagínate. Uycast 2020. El destripador de canciones. Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942. Belleza química. No hay dudas de que es importante empezar a ser más conscientes de lo que tienen nuestros cosméticos. Vinculadas. Yo creo que si vos podés estar con una persona, aunque la veas una vez al año. Fútbol portátil. Puso la chequera y dijo, nos traemos a Neymar y a la... La audiencia que hay en Uruguay, que es a la que primera llegamos por conocidos y conocidos de conocidos, es ínfima para que un proyecto independiente y casi de nicho sea redituable. Un poco también la experiencia que habíamos tenido en radio nos marcaba que era difícil conseguir auspiciantes, conseguir que esto fuera económicamente viable. Y le buscamos la vuelta, pensamos, tuvimos 1000 reuniones, tiramos 1000 ideas. Incluso me acuerdo de una reunión que mirándola ahora es muy graciosa. Ya habíamos definido cómo repartir la plata cuando entrara. Plata que nunca entró por esa parte de auspicios. Hasta que en un momento vimos la posibilidad, en un principio sin tener idea si iba a funcionar y sin tener idea a quién ofrecérselo, de que la entrada de dinero y para ser económicamente sustentable esto no iba a ser por empresas que iban a auspiciar un podcast de, en mi caso, Alvin o Bruno, que éramos nadie y que hacía una cosa muy personal, sino aprovechar todos los conocimientos que teníamos para ofrecerle a empresas o a quien quisiera hacer su podcast y que le cobráramos por eso. Entonces, ahí se empezó a desarrollar la pata más de productora profesional, de ofrecerle servicio a alguien, que eso sí tuviera un rédito económico, y que la parte de los podcasts personales como hobbies se siguieron manteniendo como hobbies, obviamente con la intención de que en algún momento eso también fuera sustentable, pero veíamos más posible esa entrada de dinero y que lo otro fuera, bueno, esto se sustenta porque entra plata por este otro lado. Bueno, les cuento básicamente, yo la tarea la arranco de mañana temprano, con el mate primero. Generalmente enciendo la radio, tengo un equipo ahí atrás, pero hoy voy a trabajar con esta. ¿Has dado pistas de por dónde puede llegar a venir la solución o no? Porque, bueno, uno trabaja con... escuchando, ¿no? Que es de lo que se trata, para tratar de ver por dónde se puede generar alguna noticia o algo que pase en el día a día. Yo creo que hay como una especie de desprendimiento en cuanto a la relación de los medios con los periodistas. Creo que como que los periodistas tienden más a ser generadores de contenido y no a ser tan empleados o funcionarios de los medios. Me parece que empezó a ir por ese lado la cuestión. A mí me pasó, me tuve que reconvertir, no me quedé esperando, y obviamente que me cambió muchísimo con la tarea que yo desarrollaba en el diario. O sea, salí de la picadora de carne y me metí en un lugar donde es otra cosa, ¿viste? No es esa locura por el clic fácil, sino que se puede desarrollar otro contenido. Supongo que debe pasar en todos los medios, ¿no? A nivel radial están las mediciones y,
y a nivel televisivo están también lo mismo, ¿no? Si mide, si no mide. Creo que es un poco el mundo en el que vivimos, potenciado obviamente por todo este boom de las redes sociales. Su vida, ¿no? El tener este padre que sufrió la guerra, que fue aviador, y este es un tema que nos va a unir en todo este vuelo que vamos a tener en el programa de hoy. Ahora nos vamos volando muchas cosas. Muchos vuelos, algunos trágicos, como el que sucedió para el caso de Heber Viana, el vocalista de Los Paralamas, que sufrió un accidente, ¿no? Y esto fue a base de insistencia y coherencia, diría yo. O sea, insistimos en estar. Y además, en ser coherentes en el formato de radio comunitaria abierta. Acá funcionamos de una forma realmente muy abierta. Lo único que le pedimos a la gente que se arriba es que mantenga ese espíritu abierto y comunitario, ¿no? Y además también que hemos logrado varias veces contacto con las organizaciones, con distintas, como se llama, organizaciones de la sociedad civil acá, incluso escuelas, liceos y demás que han utilizado el medio, o sea que es un medio que está disponible y la gente lo sabe, y esto poco a poco se fue, bueno, se fue conquistando, ¿no? Se fue consolidando. Y después la otra zona de interés es construir una comunidad sana, digamos, ¿no? Poder vivir en una comunidad sana. Y bueno, uno cree que de repente ahí tenemos un medio que puede colaborar en ese sentido, por eso también siempre insistimos en tratar de, siempre en esto de la amplitud y demás y de respeto. Y sobre todo del buen trato, ¿no? De que desde la radio el mensaje sea, no sea negativo, no sea violento, que vaya por un lado ese, ¿no? De construir relaciones sanas. La verdad es un objeto esquivo y tal vez lo más cercano se construye a partir de sumar diferentes relatos desde diversos medios. Los medios alternativos, las cooperativas, la autogestión, son formas de construir medios que impactan en las miradas y nos muestran formas distintas de ver el mundo. Aportan relatos diversos, voces nuevas. No deberíamos perderlos.